todo lo que es bienestar, que tiene un área de promoción en salud y calidad de vida, a la cual pertenece también la parte de salud ocupacional, ha estado trabajando en los últimos años en lo que es la prevención en la salud y en los estilos de vida saludable. También trabajamos con la parte de reforzar valores en los estudiantes, lo que es la autoestima, la reflexión sobre el tema. Estamos aumentando como una oferta cultural y deportiva para hacer una utilización creativa del tiempo libre. Darle un poco más de espacio al arte y a la cultura o al deporte pueden permitir que los estudiantes se enganchen más con otras cosas y que no dediquen su tiempo solo pues al ocio del alcohol. La campaña Entornos Académicos y Culturales Saludables surge de la preocupación de un grupo de rectores, particularmente de las universidades Central, Libre, Santo Tomás y la Universidad Juan N. Corpas. Decidieron fortalecer sus departamentos de bienestar y diseñar una serie de actividades de tipo deportivo y cultural que estuvieran orientadas justamente a que los jóvenes de estas universidades hicieran uso productivo de su tiempo libre. Me parece excelente la iniciativa que hace la universidad, sobre todo para brindarnos espacios culturales y deportivos que brinda otras posibilidades a los estudiantes. Creo que entablar una lucha con erradicar el consumo de alcohol podría ser un poco utópica, pero sí creo que sería positivo generar una conciencia en los estudiantes para no abusar del trago. De abril se va a realizar la cuarta edición ya de la carrera atlética Metámonos un Pique, Deja el Alcohol Atrás. A lo largo del año pues está la oferta de grupos deportivos para que integren los equipos, los diferentes equipos, no a nivel de competencia necesariamente, pero sí a nivel de formación. Y la expectativa de los rectores es que muchas más universidades se unan a este programa y participen de forma activa.